8 puntos de envío y encomienda con destino a Nicaragua entre la avenida 12 y las calles 6 y 8 fueron intervenidas por las autoridades. Gran cantidad de productos con destino al país del norte fueron decomisados, entre los que destaca droga, un arma de fuego, alimentos perecederos y en estado de descomposición, como carne y frutas podridas, así como gran cantidad de medicamentos de libre venta y otros que ni siquiera cuentan con la debida licencia para ser vendidos en nuestro país. Bueno, es un operativo conjunto de varios ministerios, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Municipal, Control Fiscal, ¿cómo se llama? Ministerio de Hacienda, y tenemos hasta la Policía de Fronteras colaborando desde el día de hoy. Se están interviniendo lo que son las, como puede ver, los envíos y remesas aquí al país. Se intervinieron por la situación de que se han localizado muchas medicinas de ingreso ilegal al país. Entonces sí, se ha encontrado bastante medicinas en todos los locales, se están haciendo varios cierres, varios extranjeros con documentación todavía que están, los policías, los compañeros de migración están haciendo las investigaciones, a ver si se encuentran bien o hay que llevarlos aprendidos. Se localizó un arma de fuego, se está haciendo la investigación para ver si está bien documentada en el país, droga, dio positivo para droga, hay un paquete que todavía no se sabe, porque está en otro sector. Pero se está haciendo este operativo o este dispositivo precisamente para esos locales. El operativo inició desde muy temprano y concluyó pasadas las horas de la tarde. Policía de Migración, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Policía Municipal de San José, Ministerio de Trabajo fueron los responsables del exitoso operativo. No se descartan otras intervenciones sorpresa en los próximos días.